Rivera de Expo Colosos del Ring 2021. El bonito recuerdo de este gran evento, solo 120 pesitos. 120 pesos en la playera. La rifa de la máscara profesional del señor Minicao, en este juego reversible. 100 pesitos el número. Y continuamos con la rifa. Seguimos y avanzamos. Por aquí me acaba de llegar un regalito que nos mandó la madrina Lady Apache. Nos mandó una foto fotografiada por ella y un poco de boca también para la rifa. Ahorita vamos por allá arriba y ahorita hacemos otras dinámicas allá. Seguimos y avanzamos. Esto es Colosos del Ring, esta lucha del 2021. Ya estoy aquí los dos, cabrón. Vamos para allá arriba. Aquí viene conmigo mi compa Francisco Rodríguez. Ya lo sabes, yo soy Chicharo. Ya voy viendo aquí arriba. Vamos a ver qué tenemos acá. Sombra Astral y Príncipe de Seda. Aquí están conmigo. A ver, dice que no los escucha, que no chinguen. Fuerte el aplauso para Lady Apache. ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido! ¡Qué diferente! Aunque vengas a echar a perder la cara. ¡Qué diferente! Yo no tengo la culpa, maestra, de que electrochoque. Es de, nada más, de hecho, tenemos una grabación allá en cabina, tenemos un, una... ¡Te amo, Lady Apache! Soy aficionado, totalmente me considero aficionado de usted y de toda la lucha, de todo lo que usted ha hecho y todo lo que ha aportado a esta, que es la mejor lucha del mundo. ¿Qué nos puedes decir? Saludos a Guamería, señor Alfredo Martínez, a José Noriega y a todos los patrocinadores que han hecho posible este evento que ustedes estén aquí. Que Dios les multiplique para que sigan haciendo este tipo de eventos y sigan apoyando nuestra bendita lucha libre mexicana. Gracias por recibirnos, por darnos la oportunidad nuevamente. Muy bendecida de estar con ustedes. Muchas gracias. No, al contrario, madrinaza. Fuerte el aplauso para ella y todos los que nos están acompañando. ¿Quieres un hijo? Pero que si
también se avienta el... Señores, ya lo saben, esto es la madrina también de esa persona de coche, con una foto, con un cubrebocas, en un momento van los hermanos. Bienvenidos, aquí seguimos, avanzamos. Déjame ver qué más. Tengo como tres pollitos que le han lanzado al hijo de Octagón y lo intro que estoy reservando. Déjame llegar por acá. Señores, la invitación está hecha por parte del Padre, por parte del Patriarca. Vengan y consuman sus productos, ya que de ellos también se están enfrentando a otra lucha, la lucha de la pandemia, la lucha de la economía. Son precios económicos, son precios baratos, son precios al acceso de todo el público. No. Cabina. DJ. Ok, sí. La invitación que nos hizo, les decía, Pandita y el Patriarca, es que vengan y consuman los productos de ellos, ya que están a muy buen precio, están muy baratos. Y ya de que ellos dependen. Señor Alfredo, se compromete aquí en Aguascalientes, máscara contra máscara, con mascarita, y dice que es bueno, pues me la va a quitar. No, bueno, a otras grandes efectos se merece, mantiene la presa de las estrellas, si los señores desean una lucha aquí en Aguascalientes. Martín, la presa de las estrellas, si Canelo llega, yo digo que entramos, quedamos todos por ahí. Sí. Pues anda, Canelo llega, yo digo que entramos, y si dicen, ya se va a retirar esto, ya tengo a los salientes, deben ser de un gran evento también, y yo creo que lo merecemos, ¿no? Creo que lo merecemos este gran evento. ¿Y saben qué? Yo me comprometo delante de ustedes desde Aguascalientes que mi garantía se la doy al Señor. ¿Tú qué? Mi garantía. Wow. Señores, a ver. Yo nada más te voy a decir. A buen árbol y además con lo que no es. Mira, como si yo no pensaba secarme la otra, aquí me puedo hacer unos.
pone, no, señor? Si ya le dijeron jodido. No, señor. Ya le dijeron jodido. No, si hay para pagarle, señor. Si hay para pagarle. Pero habla como hombre, cabrón. ¡Hable como hombre! ¿Para qué te vas a liar, güey? ¿Dónde vas a liar? ¿Por qué te vas a cagar, güey? Para empezar, para que te digas a mí y quieras hacer conmigo, no es de mi papá. ¿En serio? Yo creo que esto no es fingido. Créeme que no sale en el estilo, ¿eh? Es el real, el real que se ha lanzado. Ojalá y se den y hablen y se llegue un buen ejemplo. Pero por mientras vamos a seguir en este ambiente. Señores, los seguimos invitando a la terraza. En la terraza tenemos a mucha gente. Vengan y visítenlos. Y ahora sí, déjame llego con otro también. Bien mencionado esta tarde, canijo. Darío Maciel García. Ya se fue, ni modo, pasamos al que sigue. El ganador es Johnny Bravo. Johnny Bravo a la una. Johnny Bravo a las dos. Johnny Bravo. Señores, vengan a la terraza, por favor. Tenemos muchos luchadores. Devil Locker, ¿qué pasó, compadre? Eso es todo. Eso es ambos, cabrón. No, le pediste.